vamos a comenzar. Si no nos movemos en ese país, nada va a funcionar. Existe un programa tan desvelotado, cualquier mono puede llamar a la radio. Liberen a Nicolás. Señoras y señores, buenos días. ¿Cómo están? ¿Estamos al aire? ¿Sí? Patricio, un gusto. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Nicolás. Mejor, mejor. Súper bien. Hola, Matos, ¿cómo estáis? Hola, Feña, ¿cómo estáis? Bien, súper bien. ¿Y tú? No estoy con micrófono, parece, mijo. Ah, por eso te escucháis bien. Eso está enchufado. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha mucho mejor? ¿Sacamos el micrófono? No, ponen otro, ponlo. Te escucháis con muchos medios. Con ese micrófono de oro te escucháis como más bajo. Micrófono. ¿Y por qué no está? Vamos. Ahí. Salido el micrófono. Integrada. No lo descubre, ahí sí. Ahí. ¿Te parece que mejoró? Ay, no? Sí, suena mucho mejor. Bueno, celebrando el aniversario del cumpleaños del mago. ¡Ah, de veras! Sí, el Tata mandó un WhatsApp muy temprano a las 5 de la mañana. Y por supuesto, Cristian Reyes también se acordó. Dijo que cuando chico se queda pegado viendo a Helmut. Yo lo estuve viendo ayer en una aparición que tuvo en Caiga Quien Caiga. Genial, una vez que había una cosa de magia, yo desaparezco y aparece él con Bianchi Maquena. Realmente, de terror. ¿Y por qué estás como en otro lugar, Fernando, que se te ve como distinto? Estás en la cocina, estás comiendo. Sí. Estaba comiendo porque amanecí con hambre y me pilló a la hora del tiempo de llegar. Soñé que te iba a dejar a tu casa, te bajaba ahí y tenía yo un convertible como del color del oro. Y me decís, no, ese se lo compró la Gaby, como para no echarte tú la culpa. ¿Has visto unos convertibles que son como bañados en oro? Como del hijo de Maduro, alguien ha sido el hijo de Fidel Castro, no sé, hay un mito. No. Hay un mito urbano, el hijo de alguien, de Maradona, no sé de quién. Ah, sí, no, cachao. Sí, pero qué ordinario es como come. Oye, perdón, la mamá tiene hora al dentista, entonces la voy a guiar. Porque está. No sabe bien cómo irse, entonces en cualquier momento. No, te puedo creer. Es un dentista que ha ido 30 años. No, otro. Voy a ir con el teléfono. Ah, ya. Ahí está, mira. Pata, nos han puesto puras multas con los programas. No sé. Si se puede, no sé si se puede, pero. ¿Cachai? Que te llegan a ti las copias, las cinco cosas ayer del día del Nico y del otro. Qué aburrido. No me llega nada. No sé si voy a poder seguir haciendo los top four, porque puta, la gente molesta. Hay otra forma de hacerlo, Nico. Es poner la imagen que queremos mostrar como pitcher in pitcher. O sea, la más chica de todas. Bueno, hagámoslo. Hágale usted como tiene que hacerlo. Ok. Tengo un problema con sí, y también por razones de trabajo. Es ocioso estar pendiente de todos los programas, weón, y estar diciendo este hay que bajarlo, o este hay que multarlo, o este. Qué ocioso el tipo que tiene que estar viendo todos los programas. No, Fernando, es un robot que lo hace. ¿Es un robot? Sí. Claro. No lo puedo creer. Se consiguieron un robot estos con su madre. No, es un robot que está programado, es un script que revisa todas las imágenes
y se encuentra un pixel que está marcado por YouTube, inmediatamente salta ahí el warning. Te puedo creer. Así funciona más o menos. Qué increíble, man. Increíble. ¿Te acuerdas cuando también nos advirtieron por el Some People? Es un script robot que determinó que la música era parecida a Some People. Imagínate. Qué divertido. Decís Some People y se me va la canción al tiro, la de Toto. Sí, a ese me refería. Some People. Y me refería a eso, justamente. Sí, sí, es impresionante. Perdón, estoy con un incendio. Ya. Así que puedes hablar tú, una cosa cortita que tengo. Una sí, cosa. Claro. En su. ¿Cómo se habla? Word. Estoy en Word. ¿Puedes saludar a los Zócalos, a los auspiciadores? Sí, claro. MX Chile, especialistas en UPS, respaldo energético desde hace muchos años. MX Chile es una gran compañía, un respaldo energético que tú necesitas para tu oficina, para tu emprendimiento, para tu casa, para tu gran empresa. Concept 2 es el equipo de CrossFit que te acompaña durante mucho tiempo hacer remo, todo por equipos. Concept 2 es la gente de remo, es los especialistas que tienen toda la infraestructura. Acrylic Center son letreros corporativos. Acrylic Center tiene todos los acrílicos para hacer los mejores letreros, los de la calle, los de tu empresa, en toda, figuran como uno de los mejores hombres de letreros que hay en este país. La Casa del Requinto es una guitarra que nos impresionó desde el año pasado, que llegó, apareció, no las conocíamos y ahora están, son las guitarras hechas a mano que todo el mundo hoy está comentando. Hoy es el las sorteo, Fernando. Del mundo, con una madera. Hoy es el sorteo. Hoy es el sorteo a las 9:30. Hoy es el sorteo. Así que compre sus números. Más de 45.000 números estarán sorteándose por la casa, por la guitarra que tenemos acá, que la tenemos absolutamente esponjada y guardada. Se la llevó el Larva, se la llevó el Canoa, estuvo el Sopa y el Trenza también, pero la guitarra está de vuelta acá. Y Cabaña Santulá, una cabaña única, exclusiva para descansar en pleno Pucón. ¿Cómo no te estaba oyendo? Te escuché Caballos Antulá. Dije, bueno, tenemos caballos, Caballos Antulá. Por eso es tan importante el café en la mañana. Cabañas Santulá, unas cabañas para descansar, conócelas, son increíbles. También está IET Service, Mantación y Obras Civiles de Talca, Puerto Montt. Personas que están capacitadas para ayudarte en las obras civiles y en la mantención desde Talca, Puerto Montt. Espera, Fernando, están preguntando en el chat si aún pueden comprar números. Sí, se pueden comprar números hasta las 9:30, así que aprovechen, apúrense. A las 9:30 vamos con el sorteo, planilla Excel con todos los sumados. También María Gracia, saludos de Chillán. Oye, ¿supieron que los famosos hoteles sanitarios los gestionan Cochi Travel Security? Estamos cagados, dice Marcelo Ibarra. Vivero Vive Verde, Fernando. Saludos de Punta Arena, Carolina Triveño, con Vivero Vive Verde. Las plantas de tu sabor, de tu cariño, de tu color, de tu aire puro en tu casa. Quiero participar, dice Sandra Villalobos en LinkedIn. Corta Wine, un vino de excelencia, un vino de alta factura para disfrutar en una comida, en una cena importante, cortawine.cl. Carlos Campos dice, esos caballos están con los palabrisas, ¿eh? Los caballos Santulaf en los palabrisas de Vidrocar. Bigman.cl es tu Funko favorito, tu figurita, lo tienes ahí, Eurocentro, puedes llegar y mirarlo, son espectaculares todas las figuritas para coleccionar. Y Sari Natalie dice que hoy está de cumpleaños, igual que nuestro padre, Dios los bendiga junto a su mamita y Richard Leiva. ¿Y dónde el link, papote, patote? El link en liberen a Nicolás. Punto, y te llevas la guitarra de 1,000,000 de pesos.
Carry.cl, todo para tu oficina, lo tienen ahí. Son las personas que te llevan rápidamente hasta tu hogar. Todo lo que necesitas de oficina, de escritorio, Carry.cl. Y Miguel Herrera dice, todavía puedo comprar un número para la guitarra. Oye, por supuesto, compre su número en Liberen a Nicolás. ¿Es directo? ¿Hay que poner /guitarra? Ahí ya está el banner y compre. Me metí hace rato y no caché. Carlos Campos, ponme el link, por favor, Patito. Ponle el link después, porque esta gente realmente... Vamos a terminar con los auspicios. Adelante, Agustín. Fono IP, telefonía virtual, para estar conectado desde el lugar donde tú estés. Fono IP es una gran telefonía virtual para estar conectado en cualquier lugar del mundo. Pato, y tu endoscopía, ¿cómo va? Ojalá nos regalen los regalos a los mismos. Talca, saludos, dice Tati. Nico, ¿por qué esa carita de tristeza o ese agotamiento ánimo? Tú eres nuestro animador diario. Cariño desde San Fernando, Ijeaguayo. Ahí estoy. El que adivina lo que tengo atrás se gana un chocolate. Estamos sorteando, se lleva la guitarra. No. Dices tú eres, y me acuerdo de la canción de Roberto Carlos. Tú eres hermoso, mi hermano. Realmente la misma. Entramos los dos al mismo tono. Quiero acordarte, bueno, una frase de una canción. Super Clean, limpieza total en la quinta región. Son hombres capacitados y mujeres también capacitadas para limpiarte todo tipo de superficies. Super Clean en la quinta región lo tiene para ti. La rejona, ahí está. Saludos de Cocholwe, tu némesis, que es Patricia Cuevas, ¿ah? Pato, ahí tiene alguien allá. Saludos de Peñalolén, Sandra Villalobos Ruz. Qué chucha las plantas de tu sabor, dice Miguel Herrera. Feliz cumpleaños, que tengas un maravilloso día. Le manda Ana María Posas, Ari Natalie. Hola desde Valdivia, Ismael Vaso. Oye, y el bono llega a los trabajadores informales. Adelante, Patito. Y si tú tienes algún problema con tu parabrisas, olvídate, cero problemas, vas a tener la solución en Vitrocar. Vitrocar es el lugar preciso para llevar tu auto a arreglar, para llevar cuando tengas un piquete o alguna quebrazón en tu vidrio. Vitrocar es el lugar preciso para que vayas a arreglar tu parabrisas. Y Leonardo Calderón, saludos desde Turquía. María Soledad Vergara Veloso desde Ñuble. Como la corta wine, dice Miguel Herrera. Hola Nicolás y todos, un buen día. Mauricio Brand, Ricardo Zeta, Fernanda, cuando haya plata te pagamos. ¿Ah? María Carolina Canto Frigolet, hola, buenos días, los extrañaba. Buen día a todos. Pablo Tapia, saludos desde Viña Alemana. Adelante, Patito, dice Eli Mesa. ¿Ah? Ricardo Antofagasta dice, no digan rifa porque son ilegales en Chile. Viste, yo te dije que digamos sorteo siempre. Ah, sorteo entonces, no, la rifa no. Ahora la rifa es ilegal, güey. Todo es ilegal en este país, güey. Este es el país con más ilegalidades que hay en el mundo. www.exachile.cl, son demoledores expertos en abesto, son las personas que saben de Exachile, profesionales, 100% demoledores. Escribe la gente del Requinto, que está muy nervioso con el sorteo de la guitarra que se va a sortear en pocos momentos más. El sorteo, ahí está atento Gabriel de Requinto. Y vienen más guitarras, viene más música, más actividad. Eduardo Paredes Orellana desde Curicó. Aurora Toro Maldonado, quiero participar. Eli Mesa desde Villa Alemana. Buen día para todos. Pablo Tapia, muy amable toda la gente saludando. Adelante usted, Patricio. Dexa Chile, no, ya Dexa Chile lo saludé. Global Frozen son todos los alimentos congelados que tienen la oportunidad de probar. Camarones, papas fritas, appetizer, pescados y mariscos, carnes, vegetales, todo lo que tiene Global Force para ti. Mira, escucha cómo están llegando las transferencias de los números que se están vendiendo a esta hora. Ahí está cada uno de ellos, esos números que se están vendiendo. No lo puedo creer. Los últimos números, ahí está. Solo ilegalidades, y uno quiere hacer las cosas bien, dice Sandra Villalobos, te dan como caja. Saludos de Castro, Chiloé, Patricia Andrade. A mí me suena
la máquina del casino así y creo que me gané, weón, el pozo mayor. Joana Lagos de San Martín, siguen llegando transferencias, más gente está comprando, corre la bolita, los números, saludos de Osorno. Quedan pocos números. Chanta. Saludos desde Osorno, los hijos de la FM. Con el mago, soy pastor luterano en el sur de Chile. Chilito, sigan dando alegría todas las mañanas. Mientras Fernando come como gaviota. No, ay, gaviota. Gracias. Fernando nos gobierna una tropa de ilegales. Bancar Servicios, bancar.cl, el despacho amable, diligente, siempre Carlos Molina y su equipo haciendo todo para despachar. Cosas van, cosas vienen. Cristian Contreras desde Texas, compartiendo podcast y actividades de contenido fresco. Stella de Gimola, la plataforma para administrar activos de Gimola, compañía tecnológica por excelencia que te ayuda a ordenar tus activos. Ahí está. Saludo famoso, el artista favorito que te llega. Saludo famoso también compró números ahí. Cada vez que uno nombra, ahí está. Ahí está SLI. Cuando alguien compra más de un número es latigazo, ¿ah? Ahí llegaron cuatro números de corrido. SLI, Servicio Logístico, Ingeniería, SLI Consultores, un saludo para SLI, paciencia con la película, mientras más nos demoramos, mejor la película. Y polera Z, la polera para tu guatita, para tapar tu... Agua, Semaray, en Rancagua y Machalí, llegaron más números ahí, llegaron números. Acá tengo. Agua, Cajoyas, porque eres especial. Ahí está. Y aquí compró alguien 10 números. Mira el grito. 10. Ahí está. MKP, el mall de las pymes está con nosotros. MKP, por supuesto. Muy bien. Qué divertido alguien que escribió acá. Nico, recuerdo que celebramos los 50 años de magia en Matucana, así en el 2009, junto a Feyer. Faltó Nico. En Matucana, ¿sí? Y yo no estuve, no me acuerdo eso. ¿Te acuerdas que lo que hizo el papá en Matucana? Sí, sí, estuviste. Pero fue en la Casa Baco, pues, no fue en... No, en Matucana le hicimos un homenaje. Yo estuve ahí, ya no me acuerdo. Es que Móvil 2... Sí, estuvimos todos. Siempre se acuerda, creo que estuvimos todos. Nico, lee mi mensaje anterior. Hernán Felipe Ramírez Sánchez. Te busco, Hernán, pero no te encuentro. Si me lo puedes mandar de nuevo, por favor. Hernán, bueno, no encuentro tu mensaje. Dime la hora a la que fue. Cuando alguien quiere que lea su mensaje anterior, tiene que ver la hora a la que quedó en el chat exacto. ¿Me lo puedes mandar de nuevo, Hernán Felipe? Hernán Felipe Ramírez Sánchez. ¿Podrían revivir la sección de Chile Today a mojarse el potito para desahogarse sin censura? Es que para eso está el niño que dice la verdad. Y ahora el niño lo hace tomado. Digo, el mensaje de Hernán es 80807. 80807. ¿Y no lo leíste por algo? 808. ¿O no estás con micrófono? ¿O no, pero lo leas tú. No llego. Léamelo tú. Léelo tú porque no, a mí se me va a borrar. Hola chicos, no sé si se acuerdan de Yasmín Rifo, mi esposa. Bueno, ya salió del hospital sanita y mucho mejor. En homenaje a ustedes, nuestro bebé se va a llamar Fernando Nicolás. Ah, mira. Pero mira qué emoción. Mira qué buena, Fernando Nicolás. Fernando Nicolás. No sé si lo va a favorecer a ese niño, pero bueno. No sé qué sé. Mejor ponle Some People. Se va a acordar de algo mejor. Qué bueno tener un hijo. Some People. Fernando Some People. Fernando Some People Larraín. ¿Por qué Some terminó? People me suena como perro. ¿Por qué terminó Chile Today? Tati, saca tus conclusiones, Tati. El niño es genial. Gabriel Hernández. A ver, ¿qué día estamos echando? Some People. Some People. No vas a creer ayer en qué me distraje, porque uno se pone a trabajar en cosas y llega... O sea, me distraje, Fernando, en la vida de Deep Purple. ¿Qué
ha acontecido. Qué power los gallos. Desde la formación original, se pelean. Tienen como 7 formaciones. Y la que toca el cielo con las manos es con el vocalista Ian Gillan. Pero eran tal los egos del guitarrista que se cabrean. Entonces, cuando hacen ese concierto en Japón, ¿te acuerdas? Deep Purple en Japón, un concierto en vivo, es como el último. Es como el, ¿te acuerdas que tenía el disco Felipe? Los izquierdos tenían Deep Purple en Japón. Sí. Yo tengo cuando ellos partieron en 1970-71, ellos tocando en una universidad, en el subterráneo de una universidad, y hacían cosas muy raras. Le sacaban la tabla al piano, claro, y el tipo tocaba con las cuerdas del piano, la tocaba ahí. ¿Con el órgano? ¿O piano? ¿O era piano? No, con las manos. Claro, sí, pero ¿era órgano o era piano? Era un órgano, parece. Un órgano. Oye, y de órgano, pero me llamaba la atención. Eran tan experimentales. De los detalles que ponte tú en Burn, ya no está el vocalista, el de Smoke on the Water. Llegué por un video, no sé qué, y me metí en la vida de Deep Purple. Cuando hicieron Bird, no era el vocalista. Es otro vocalista, no sé si me estoy equivocando. Ahí está Some People. No, yo creo que era el mismo, Nicolás. No. Uno rubio, uno grande, rubio. Claro, después ya se pone rubio, pero ahí era un chascón. Déjame ver, Deep Purple, Burn. Porque entonces, Burn es del como el 74 más o menos, ¿no? Yo creo que un poquito después, Burn, Deep Purple. Yo me acuerdo que lo tenía José Manuel tenía ese disco. Publicado el 74, claramente. 74, ¿viste? Y yo te diría que es Las velas chorreando. Sí, se pelean. Aquí está, mira. Burn, en español quemar, es el octavo álbum de estudio de la banda británica Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre del 73, con el estudio móvil de los Rolling Stones y publicado en febrero del 74. Es el primer álbum de la banda con el vocalista David Coverdale y el bajista Glenn Hughes, en sustitución de Ian Gillan y Ron Glover. Con esta incorporación, el sonido de la banda evolucionó hacia el boogie, incorporando elementos del funk y el soul, que serían más patentes en el siguiente disco, Stormbringer. Fue uno de los primeros álbumes de la historia en ser anunciado por televisión. Claro, Ian Gillan, que para muchos es los mejores vocalistas por Smoke on the Water, por Lace y todo eso, llega hasta antes de este disco. Y después vuelven, ¿eh? Después se vuelven a juntar y todo. Pero qué típico esa frase, y todo. Esa me la pegaste tú, y todo. Siempre tengo esa muletilla que siempre digo, y todo. Todo, porque lo que pasa es que hay que incorporar no solamente pasó una sola cosa, sino que pasó todo. Todo, ¿no? Pasaron muchas cosas. Entonces, Ian Gillan y Smoke on the Water... Claro, ellos entonces la parte más interesante en los conciertos, tenían unos egos tan grandes que en un concierto, ¿te fuiste, Fernando? Estoy ahí hablando. No, estoy acá, te estoy escuchando atentamente. Oye, en un concierto deciden que va a cerrar, que ellos no cierran el concierto en Estados Unidos, en California, no sé dónde. Entonces, que va a cerrar, ponte tú, que Emerson, Lake and Palmer. Y ellos van y se pican, y entonces en el último show queman todos los amplificadores y todos los instrumentos. ¿Has visto eso cuando le prenden fuego? Era por rabia para los que venían después, y después escapan en un helicóptero, güey. Si eran unos locos. ¿Dónde viste eso? En la historia de Deep Purple, salen en YouTube, hay todo tipo de videos. Oye, y después viene otro concierto más. Y de nuevo les dicen, no, va a cerrar, ponte tú que era Pink Floyd o no sé quién, tengo una confusión de banda, que ellos no cierran. Y dicen, no, mierda, aquí de nuevo, y queman todo
lo, rompen la guitarra y le prenden fuego. Y no, eran unos locos, pero mucho ego que los ha hecho llevar todas esas formaciones y todo. Pero ¿qué? Para mí, qué gran banda es Deep Purple. Esas canciones, o sea, yo le tengo una admiración de rock muy potente. Lazy, Smoke on the Water, Burn, aunque son otros vocalistas, la base musical de esa música, claro, es solo equivalente a Led Zeppelin. Para mí Led Zeppelin y Deep Purple, y le reconozco a Led Zeppelin lo que hace con rock and roll, con Escalera al Cielo y todo. Sin embargo, de paladar, de gusto, para mí Deep Purple. AC/DC y todo eso está en otro mundo, que es el rock, pop, ¿me entiendes? Otro tipo de rock, pero las bases del rock se le atribuyen a Deep Purple, a Led Zeppelin y a una banda más de rock pesado, pero Black Sabbath, ponte tú, que no es de mi gusto, yo no soy de Black Sabbath. A mí me gustaba Deep Purple. Cada canción, Highway Star, Burn, Smoke on the Water, es mucho, es muy insuperable. Sí, a mí me pasaba que si escuchaba esa música sentía que no sé, estaba escuchando como algo satánico, era como una cosa muy rara. Claro, claro, puede ser. No, yo a mí una, la musicalidad, el complemento, el bajo. Fíjate que en Smoke on the Water tiene una cosa tan genial que parte la guitarra. Y entra el bajo y se queda pegado en sol. El mismo tono. Y eso le da una potencia. A mí la musicalidad de Deep Purple es insuperable. Porque AC/DC es todo. Show Me All Night Long es una. Es superior. Sin embargo, la sensación de una banda maciza que el rock te llenaba todo y que no se te escapaba nada es Deep Purple. Para mí, es mi paladar, supera en gusto a Led Zeppelin, teniendo Escalera al Cielo, teniendo el virtuosismo de John Bonham en la batería, todo eso. Pero Deep Purple, algo me pasó que me parece que cuando guagua mi papá lo escuchó, bueno, el 65 no existían, pero Deep Purple es insuperable ver esos videos. Además que tiene una cosa clásica, hay el gallo del órgano estudió música clásica. Y hace unos conciertos, mete partes como clásicas en la música. Entonces, ¿ahí qué es lo que tienes ahí? Ay. No, además que ese guitarrista, los punteos que hace el guitarrista, esa, y la manera de tocar que tenía. Bueno, pasé de Deep Purple, Fernando, a Air Supply. Imagínate ayer, no sé por qué va a ser Supply, buscando música de base para comerciales. Y al final me quedé con... hice un comercial para una frase radio del Conquistador, para una frase... 1970. Sí. Ahí está Ian, Gillan. Gillan. No sé por qué siempre es Gillan, pero es Gillan. No, el guitarrista era increíble. No, ese gallo es una madre. Él es el cabrón del grupo, el cabrón. Él provocó todos los problemas. ¿Tú sabes quién lo reemplazó en un momento dado? Fernando. Fernando, ¿sabes quién lo reemplazó? ¿Quién? Joe Satriani. Se va, se pelean, se va, y Joe Satriani entra a tocar en Deep Purple. Claro, y yo no podía. Y Joe Satriani tiene tantos compromisos que él recomienda a Steve Morse. ¿Te acuerdas que tú tenías disco de Steve Morse? Sagrado. Fernando, yo lo escucho muy mal. ¿Tú lo escuchas bien, Pato, o no?
No, que Fernando, Zoom mete más. Ahí sale hablando la gente y todo. Zoom mete más la música. Fíjate que Joe Satriani les recomienda Steve Morse. ¿Te acuerdas que tú comprabas discos solos de Satriani, de Morse, de los grandes guitarristas? ¿No te acuerdas? Sí. Eso es la radio. Es que yo lo compraba porque la radio Tiempo tenía esa facilidad. Claro, que poníamos eso. Oye, y... llegué, Fernando, pasé por Air Supply, me fijé un detalle increíble del guitarrista de Air Supply, imagínate la música que estoy hablando. Lost in Love, I feel right to the Lost in Love. Está el chico que tiene la voz fuerte, pitúa, y está el flaco alto que tocaba la guitarra, que él es zurdo. Sí. Es zurdo y toca con la guitarra al revés. Sí. Pero él usa una guitarra normal, como la que estamos rifando en requinto. Entonces los acordes, él le toca la mano con el acorde hecho al revés. Es muy interesante, porque la gente que toca guitarra al revés, por lo general, toca con guitarra. Paul McCartney tocaba, era zurdo, y sí, tocaba así. Cambia todo el tema de las posturas y las... Claro, pero espérate, es que puede que Paul McCartney toca con un bajo para zurdo y toca y tiene las cuerdas al revés. El de Air Supply tiene la guitarra normal y la da vuelta. Si tú fijas, la parte para la uñeta la tiene arriba y él y tú le ves la mano tuya haciendo el do al revés. Es muy interesante lo que hace Air Supply, un detalle doméstico. Y terminé poniendo una canción de... Este es un concurso, un regalo para los auditores. En una de las frases que va a entrar en un auspiciador, que va a entrar en El Conquistador, va a sonar una música de Michael Bublé. O sea, es que ahí se pueden usar esas músicas, porque no te cobran derechos, o sea, pagan los derechos de la radio por todo eso. Y Michael Bublé. Entonces, a ver si alguien alguna vez escucha una canción de Michael Bublé de tanda en un auspiciador, El Conquistador, y me explica por qué le puse esa música. Ahí está. ¿Y adivinaron dónde está, Carlos, la imagen que tengo atrás? Sí, el volcán Calbuco o Osorno. No. Frío, frío. Loquimay, Villarrica. ¿Villarrica? No. Frío. ¿Y Yaima? No. Frío. ¿El Puntiagudo, el Lascano, el Zurich? No, frío. ¿El Milillán, el Yopaina? No, para que la gente... ¿Sapuri? ¿Te leo los mensajes o no? Sí, claro. ¿Quién se han vendido? Comprando como loca para la rifa de la guitarra, están quedando el sorteo, están quedando los nombres en una planilla Excel que el Pato va a tirar con números asignados, y ahí vamos a decir un número, se van a dar vuelta los números, van a dar vuelta los números sorpresa, es decir, que el que compró no tenga el número al lado exacto, Patricio, ¿me entiende lo que le digo? Y alguien va a decir, este es el número. Ahí está, Leticia Alarcón Espinosa se hace ganadora del desayuno cuando vuelva. Leticia, era el lago Chungará, en Arica, Parinacota, Fernando. Ah, Leticia, mira. Espinosa, nos fuimos al norte. María Alicia Reyes también adivinó, pero llegó tarde. La primera que me apareció aquí fue Leticia Alarcón, o alguien había... ¡Ay, Raúl Arancibia! Perdón, Leticia, Raúl Arancibia lo había dicho antes que tú. Así que Raúl se hace ganador del... Pero qué sucio lo que estás haciendo, esa rifa, bueno, muy rara. Los invitamos a los dos. Daniela Catalana, aún se pueden comprar números, ahí está, para que se vaya la guitarra del millón de pesos. Javier Ignacio Berrocal dice, nunca entendí la polémica de Maroon 5. La polémica se suscita, Javier Ignacio Berrocal Valenzuela, porque sale a cantar este Levín. Y tú lo oís como cantando a la mala, weón. Como que no le pone pino, como que no, ya... No, porque vamos hay un contexto. Hay un contexto, Nico. No, 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 sabéis no, toda la historia. Espere. Ah, ok. Te estoy diciendo lo que empezamos a ver El Espectador.
y empieza por ti a decir, este weón, tú ves el show y te parece que el show estaba malena, o sea, una cosa como que ya... Cantando de malas ganas, digamos. Con poca gana que se nota el tiro. Claro. Y lo que ocurrió, la explicación que él da después, es que salieron, hubo varios con problemas, Pato, ¿no? Pero él creía que, él no sabía que esto iba a ser televisado y se molestaron. Correcto. Por eso, ¿no? ¿Ese es el problema? Sí, ese es el problema. Él iba a un concierto de música. Claro, que él va a un concierto de música y cuando empieza a ponerle condiciones porque este es un programa de televisión, el tipo ahí se pone pesadito. Claro. ¿Y cómo hace un programa de televisión si nosotros lo contrataron por concierto? No, que esto es un programa de televisión. ¡Ah! Claro, era respecto a los horarios. El tipo, como era de rockstar, iba a entrar media hora después o la hora que quisiera. Entonces la producción decía, no, tenés que entrar ahora porque ahora es el programa de televisión. Y ahí quedó la cola. Y tendrán el ego peor que Maroon 5 cuando llegó a Viña indignado. Ahí se desató la conversación. Oye, lo importante es el ruido que metió en las redes sociales, porque el tipo tuvo que pedir disculpas. Porque llegó la polémica, llegó a todo el mundo. La Tati dice, en mis tiempos me gustaba The Cure, Kiss. ¿Cuál es la polémica? Mierda, que tuve un accidente, tuve que pararme a la baño porque me cagué, bro. ¿Cómo te cagaste? Ay, la hueva. ¿Cuál es la polémica de Maroon 5 que no alcancé a escuchar? Que llegó, se enojaron en el Festival de Viña porque descubrieron ahí que era un programa de televisión. Y dijeron, no, yo no quiero programa de televisión. Muy raro, es raro todo. Chucha la wea. ¿Qué onda, Fernando? ¿Qué te pasó, Fernando? ¿Qué te pasó? Ah. No, si en este programa no puedo. Tengo que poner un plástico, weón. ¿Pero qué te pasa? ¿Cuál? ¿Se te dio vuelta el sofá? ¿El jugo? ¿La leche? No alcancé a llegar al baño. ¿Te cagaste? Sí, ya lo dije, ya. Pero no es necesario hincar el tema. Pero Fernando está ahí. Tengo que poner un plástico, porque este sillón es de mi abuela, ¿no? Terrible. ¿Tú cacháis que este tipo que salió la revelación del año, que se llama Harry Styles? ¿Te suena Harry Styles? Sí, de los One Direction, que se tiró solo y todos los discos de él, todo lo que toca es éxito, las películas. Watermelon Man, ¿no? Watermelon Sugar. Ese Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Highway. Ese tipo salió en un en X Factor cuando tenía 16 años. E hizo una cosa muy rara. Dijo, esto es lo que siempre he querido en mi vida. Claro, One Direction cantó una canción de Stevie Wonder. Los arma Simon. Es raro, nadie lo hace cantar una canción a capela más encima. Sí, Simon, que es el cabrón ahí en X Factor, porque X Factor o lo decía en inglés o lo decía en español. Porque X Factor o X Factor. A ver, repita after me, X Factor. Ya, pero no te quedes con los detalles, ¿no? Yo apuntaba a que... Tenemos un Maroon 5. Yo apuntaba a... Tenemos un Watermelon Shoe. Bueno, lo que te digo es que el que arma... ¿Qué cosa? No, el que arma esos grupos es Simon. Sí. ¿Cachas eso? No, lo que pasa es que me llama la atención que fuerte es recibir el rechazo de todo el jurado y después ser un tipo absolutamente exitoso, que no es el caso, porque ahí lo rechazó uno solo nomás. Pero qué fuerte para muchos de esos ir de joven, que te rechacen todo y después ser un tipo, un cantante así súper conocido. Ser un hit. Fíjate que Watermelon Sugar Highway, perdón, yo no conozco el detalle, pero Simon, que arma todos estos Got Talent, X Factor y todo, inventa todos estos programas, él va y ve a estos cabros y parece que él los junta, no sé si alguien tal es. Entonces vienen todos a cantar y dicen, oye, ¿por qué no arman una banda ustedes? Ya, pongámosle One Direction, yo soy su representante, y los tira. Y fueron un hit, pero claro, ellos no se conocían antes, como que parten ahí.
y Harry Styles parece que es el más prolífico, aunque hay otros también que todos cantaban muy bien, pero los pegotean ahí. Claro, y él, yo lo actuó en una, en la película, ¿viste la película Dunkirk en francés? Dunkerque. Él es uno de los que actúa, es uno de los soldados, pero hablan tan poco en la película que es difícil precisarte cuál, pero él no es... No te puedo creer, no sé, tiene mucho carisma, cuando lo veo de 16 años se veía que tenía un carisma, una personalidad él, bastante especial. Él es amigo del protagonista, uno de los soldados que corren ahí y todo. Siempre pienso en Dunkerque en la película cuando entran al barco muertos de frío y les dan té y pan con mermelada. Comen desesperadamente. ¿Qué? Lo otro que me llama la atención, esta gente que lleva, que va con su familia y todo, cuando la persona empieza a cantar estas canciones que son muy emocionales, algunas que son baladas muy conocidas de Adele o de gente, de artistas famosos, me llama la atención, es como si la persona estuviera cantando y se estuviera muriendo, porque los papás y las mamás se ponen a llorar. La sensación es que como que le mataron a esa persona. Me llama la atención, es como si se estuviera muriendo la persona cuando está cantando, es como si nunca más fuera a verlo. ¿No te llama la atención ese momento cuando la persona está cantando que dice uno, aquí se acabó todo, aquí ya lo perdí? Claro. Porque los papás se ponen a llorar y... muchas cosas emocionan, excepto cuando va un cantante o una cantante con algún problema físico o sabe una historia que la niña fue maltratada o la niña tiene una crisis nerviosa, ahí es mucho más emocionante y todo. Pero cuando va una persona, se pone a cantar y el papá o la mamá empiezan a llorar, uno dice, chuta, le están matando a esa persona o nunca más. Ya esa va a ser la última vez que lo va a ver. Es una sensación muy, muy curiosa, debe sentirlo mucha gente. Sí, me acabo de dar cuenta que ahí dijiste y todo, cómo me metiste la muletilla. Y todo. Bueno, los argentinos tienen y nada. Y nada. ¿Te fijas que muchos lo dicen? Claro, y nada. Y nada, lo tiene Charlie. Gebel, el jefe. Pedro Aznar no, pero Aznar es inteligente. El jefe de Caiga Quien Caiga Máximo tenía, viste que yo te lo decía para cualquier cosa, viste que yo lo imitaban. Estoy con la sensación de esos días donde siento que la gente no se inmuta con nada. Por eso que de repente hablo así, o quiero que pasen cosas, no quiero que pase nada malo, no quiero que pasen cosas, pero siento que cuesta inmutar a la gente en cosas de la vida. Estamos todos normados, estamos todos con temas de mucha gente que no puede salir y que necesita permiso y sabe que hay dos permisos a la semana. Yo tuve que hacer trámite, entonces ya estoy cagado porque ya saqué dos permisos, uno para el fin de semana y una, entonces ya no puedo salir toda la semana. Claro. Pero estamos llenos de incluso hay gente de civil o gente de la municipalidad, me advirtieron, no multando, pero diciendo váyase porque si no o la multo o vuelvas a su casa, porque hay mucha gente que va, weón, y va a comprar y sin permiso, ahora, sin ninguna hueva. Me siento presionado para acompañar a la mamá, que no se pierda, así que voy a ocupar un permiso para la mamá, pero ayer no salí todo el día y tengo otra reunión que yo ya tengo dispuesto mis dos permisos a ocupar. No está fácil. No. La gente hace chanchullos, ¿eh? Hay mucha gente, por ejemplo, que saca ahora al médico, a un médico de la clínica, por ejemplo, y todo, y te mandan un permiso que dura 12 horas. Entonces, después anula la hora.
y se queda con un permiso que le da la facilidad. Qué chancho. Qué sucio. ¿Cuánta gente hace cochinada? Esa me la dijeron ayer, ¿ah? Claro. Siempre la gente le pilla la manopla a la vuelta de tuerca para hacer la cochinadita. Tengo un amigo que tiene un permiso que puede salir a la hora que él quiera, todo el día si quiere. Tiene un permiso permanente para estar en la calle. Trabaja en una constructora y todo. Eso es alucinante, tener algunos privilegios que tienen algunos, ¿ah? Tener un permiso permanente para salir a cualquier lugar. Ese se le da se lo da a la empresa. Yo creo que Paulo, Matías, el Tata están con esos permisos porque venden maquinaria para la construcción y la construcción no puede parar. Aunque ha parado, digamos. Hay como de todo. Ayer, por ejemplo, ya que fui al centro y no voy hace mucho rato, pero fui a una cosa de ¿cómo se llama? De apostillar. En Santa Lucía, en Miraflores, no, es ¿cómo? ¿Cuál es la calle que está una más abajo de Miraflores, MacIver? MacIver, Miraflores. En MacIver con Alameda, curiosamente estaban parando a Motoboy. Habían dos carabineros parando Motoboy, seguramente porque el Motoboy tienden a irse por la pista de las micros. Tal vez era eso, porque cachai que justo ahí está esa línea amarilla que dice que por el lado que se van las micros. Pero ahí habían como tres o cuatro Motoboy parados por los carabineros. Sí, qué duro. Esos gallos, igual los que hacen con el Chopo Uber están. Fernando, el chat está muy choqueado de que si estás cagado entero no te vayas a cambiar de ropa. Entonces, bueno, nos dice que nadie te pone atención y nada, todos quieren que te cambies de pantalones si realmente a tu edad te cagas. No. Sí, me puse un bollo de papel y me puse este plástico. Ya. Un bollo de papel. Y la mierda está ahí, pero no te quieres cambiar de ropa. No, sí. La idea no es manchar el sofá, ¿no? Bueno, que me puse esta ropa para hacer ejercicio ahora en la mañana. Y te cagaste. Sí, pero después tengo que lavar esto. No sé. Qué horror estar solo, weón, ¿no? No, que estando solo. ¿Querés que te lleve algo? Fernando, ¿ahora se te pasó el resfrío? ¿Te fuiste a vacunar? Es que no creo en la vacuna. Es mejor no estar dominado por los poderes fácticos. No quiero estar dominado por los poderes fácticos. Prefiero... Mira, todos nos vamos a morir de algo en algún minuto. No creo necesario... tener que pasar por esto. Hay tantas conspiraciones, hay tantas personas que salen en TikTok diciendo, le paso a informar qué es lo que le produce la vacuna, qué es lo que van a hacer después, que viene la segunda dosis y de la tercera la van a cobrar. ¿Y tú las crees? Y después la gente no va a tener plata. ¿Y tú las crees? ¿Ah? ¿Tú crees todos esos videos? Ah, pero si salen hablando puros tipos de chaquete corbata, como que son súper... serios. Sí, son súper serios. Y los chinos también son los que tienen... Y hay dos vacunas. A ti te pusieron una. ¿Qué pasa si no se pone la otra? Tengo que volver el 26. Claro, bueno. Ese es el tema que están... No sabemos esto... no sabemos en qué puede terminar. Yo creo que es mejor
tratar de decir, yo no caí en el dominio de esta gente extranjera que está haciendo que... Pato, ¿habrá quedado el momento exacto en que Fernando se caga para que lo recreemos? No es necesario. Yo creo que me paré, no dije nada, porque cuando uno está así, y creo que ha pasado en programas de televisión y todo, cuando un periodista mira al lado y ha seguido con las noticias, pero es dramático. Hay algunos que solamente miran. José Barnachea te escribe, pero me gustaría contestarle a mí para que me dejes primero, que dice: cuando estés entubado quiero ver si tu discurso será el mismo. Eso de creer teorías por TikTok es lo más huevón que he escuchado. Sí, José Barnachea, entiendo. Lo que pasa es que tiene que saber esa persona, sí, que hay una pastilla que no te impide que entre el virus, que es una pastilla que se llama equinasia. La equinasia es una pastilla que la venden en farmacias homeopáticas y yo me tomo todos los días una equinasia. Ajá. Entonces, con esa pastilla, lo único que uno tiene que tener en el cuerpo para soportar este virus es las defensas altas. Y esta pastilla justamente hace que uno tenga las defensas altas. Entonces, no hay ninguna posibilidad que entre el bicharraco, el Murci. ¿Y cómo casi te fuiste despachado con un resfrío el otro día, güey? La defensa está más o menos. No, pero es que el resfrío me tomó mal. Pero eso es un resfrío, güey. ¿Cuántas veces estuvimos resfriados cuando éramos niños? Yo te compro ahora tu discurso porque dijiste algo que modifica un poco la parada de Cuturrufo, que falleció y todo, que es lo que dijiste, y por eso a mí me parece que es respetable. Que es que tú dices, mira, José, de algo hay que morirse, así que tranquilo usted ahí. Puede que cuando esté entubado todo piense distinto, pero a mí me parece lo más respetable que hay. Que la gente no se quiera poner la vacuna, que la gente cree esto. Esta huevada de imponernos que todos pensemos igual frente a todos. Pero los... Pero claro, eso. Los tonos de discusión me parece tan absurdo. No, ¿cómo? Tú tienes que hacer esto, Fernando. Tú tienes que limpiar el sofá. Que se cague, que se sienta en su mierda. ¿Qué te importa lo que haga el otro? Una cosa es que uno sugiera. Te sugiero, Fernando, que te pongas la vacuna. No quiero. Listo. Listo, papito, listo, fuera, topón, ¿para qué? No, ya te voy a ver, weón, estás equivocado, te me caíste. Tan ese tono de que pareciera que todos tenemos que pensar exactamente lo mismo o pensar lo mismo que tú piensas. Frente a eso te rechazaba, esas peleas de gente de Twitter, dice, miren la estupidez que está haciendo. ¿Quién sabe qué otra cosa hay en esa cabeza? ¿Por qué tiene que ser exactamente igual a lo que pienso yo? Ahora estoy viendo, no sé por qué será, pero estoy viendo tu rostro que está coloradito, estás con buen, como rezogante. ¿Cómo semblante, se dice? ¿Semblante? ¿Rezagante o rezogante? Semblante, voy a apagar la luz. Estás con un tono rosadito y yo me noto con un tono... Ahí estás rosadito, coloradito, rozagante, creo que es. Y yo estoy con un tono pálido, amarillo, hepático. Tiene que ver con el churrete. Entonces yo digo, Dios mío. Si se te está yendo todo... Me acuerdo una vez que estaba coqueto y estaba con una niña en la tecla... Me acuerdo que estaba en la tecla con una niña, ¿ya? con una niña muy divertida, que me miraba y decía, y porque yo fui y me senté en la mesa de ella, entonces me dice, ¿qué es lo que querí? No, te vi sola y encontré simpático conversar contigo. Me gusta tu onda. Y ella me dice, ¿tú me recuerdas a unas muñecas alemanas que son súper pálidas, que las venden en Alemania? Eso te dijo ella a ti. Eso me dijo. ¿Tú me recuerdas de esas muñecas de porcelana que son alemanas? Ay, yo sé que te...
Yo dije, jamás pensé que me iba a decir que... Claro que no, y ella se cagó de la risa. Y ahí empezó la conversa. Muy simpática. Le dijo, parece mimo. Sí, de las muñecas de porcelana, weón. Ya, perdona, son las 9. Voy a saludar a los auspiciadores porque a las 9:30 vamos a tirar la tanda y yo voy a empezar la odisea con tu madre afuera en la calle. Entonces, no es fácil. ¿Estás preparado para los auspiciadores que se saludan? Nico, espérate, mira esa parte, mira esa parte, mira, 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 Fernando. Mira. No puedo creerlo. Me tiraste un peo caldúo, ¿no? Eso fue lo que pasó. No lo puedo creer. No, que fue dramático. Ya, pero bueno. Es que se pone la mano en el trasero, así se acusa solo. A ver, pero perdón, ¿me lo puedes volver a poner? Es que no. La maldad del pato de pillar el momento justo. Y que con el chat. No, el que chat, fue dramático. El chat ayuda harto, el chat. Fue dramático. Mira. Pero esto pasa en muchos programas de televisión, ¿no? No, dramático. Pero mira, mira, antes, mira. Antes se acomoda el sillón. Menos mal que me... Sí. Ahí está, mira. No, terrible. Menos mal que me dijiste, güey. Me dijiste, Nicolás, cuida tu imagen, güey. No podéis poner ¿verdad? No, se fue divertido, güey. Pero sí, es un accidente que pasa a mucha gente. Sí, pero sí, por imagen lo mío era un chiste, lo tuyo es contar que te cagas. Ya sé que lo provocó eso. ¿Qué provocó? ¿Qué fue? ¿Qué comió mi hijito? No fue eso. No, porque ayer compré unas tunas, y hoy día en la mañana me comí dos tunas. Ah, pero sí. Es que es muy agradable, agradable comer la tuna en la mañana. Yo siempre me acuerdo la tuna de nuestra infancia en la calle Manquehue. Como que la primera vez que estábamos en la calle Manquehue, la mamá compró tuna. Y nos decían, no las toquen porque se van a pinchar. Y eso me quedó para toda la vida. Ya, oye. ¿Te acuerdas un gringo que pensó que era una fruta y se mamó dos tunas? Claro. Así con cáscara y todo. Y después terminó en la clínica porque... Claro. Las espinas las tenía en el estómago. Eso sí que es súper difícil, sacar las espinas del estómago. Vamos con los últimos. Vamos con los últimos números a saludar a los auspiciadores. Si quieres, te puedes duchar, Fernando. Global Frozen. Exquisito, espectacular. Con Global Frozen. Para todos. Los productos congelados, espectaculares, Global Frozen. Ahí está, pídalo, tiene productos exquisitos. Hacen las recetas más extraordinarias. Pasa un chancho por ahí. Oye, y después de Global Frozen, acompáñenlo con Corta Wines. Corta Wines, el vino en Sagrada Familia que se despacha a todo Chile. Y también Cabañas Antulaf, los caballos en Antulaf que tenemos para ustedes, las cabañas Antulaf. Cánsate, me equivoqué. Mira, ahí se fue a duchar. Sí. Pero a mí me pasó en la radio tiempo, y Fernando lo contó, pero no alcancé a llegar al baño. Uno parte el retorcijón antes y te corría al baño, pero Fernando no corre. Super Clean en la Quinta Región, ahí está. Dejamos sus pisos flotantes. Soplados. Y los separadores acrílicos de fluidos. Esos separadores los tiene Acryl Center. Tu separador y letreros también, por supuesto. Aguas Emaray en Rancagua y Machalí. Agua purificada para ti, la despacha el Moise. Y SLI, Servicio Logístico Ingeniería, mucho más que logística, te acompaña con todo. SLI para todos. El mejor de las pymes también está con nosotros.
donde puedes comprar todo lo que quieras. Y la guitarra que se va ahora, gran sorteo a las 9:30, se va, compra en liberenanicolás.cl los números de 3 lucas y la vamos a sortear ahora. Voy para afuera con mi mamá. Pato. Fernando, ¿puedes hablar, por favor? Ya. Soy un tipo alegre que me ha ido súper bien. Tengo 24, estoy en plena juventud. Dos amigas lindas que me invitan a salir. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Fiestas por montones, tengo 4 en el mes. 5 amigos yuntas que me invitan a almorzar. Muchas minas guapas que me quieren saborear. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Soy feliz, inmensamente feliz. Tengo todo lo que un hombre puede aspirar. ¿Para qué quiero más? Y las ganas se me ven. Disfrutar y gozar. Soy feliz, inmensamente feliz. Todos saben lo motivado que soy. Y ya sabes a quién buscar. Mi terapia es tu solución. Le pongo ganas y convicción. Por eso me va tan bien. Ahí tenemos un tema. Y aquí tenemos otro de Fleetwood Mac. Sweet Wonderful You. You make me happy with the thing you do. Oh, can I be so? This feeling follow me wherever I go. I never did believe in miracles, but I have a feeling it's time to try. I never did believe in the way of magic, but I'm beginning to wonder why. Don't break the spell. It will be different, and you know it will. You make loving fun. I don't have to tell you, but you are the only one. You make loving fun. It's all I want to do. Fernando, toca también la... tenemos... Fernando, ¿por qué no tocas la canción que estáis componiendo, la que leíste anteriormente? Tócalo un poquito. ¿Cuál? La que estáis componiendo, la primera letra que leíste. ¿O no? Ah... Eso, sí. Viste, ya, dale. Estoy feliz. Eso, estoy feliz. Más o menos. Dice así. Dice más o menos así. El cachaco siempre dicen así los cantantes. Dice más o menos así. Eso, dice más o menos así. Es una... una muletilla de los músicos. Es un estilo. Sí. Esto más o menos dice así. Soy un tipo alegre que me ha ido súper bien. Tengo 24, soy en plena juventud. Dos amigas lindas que me invitan a salir. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Fiesta por montones, tengo 4 en el mes. No me digas, Fernando lleva cantando media hora. Salí a almorzar. ¿Ah? ¿Me interrumpió Nicolás? No, pero Fernando, ¿cuándo? No puedes llevar cantando media hora. No, recién hora, partió, Nico, recién partió. ¿Pero y qué es lo que hizo antes? Yasmina, ¿qué me quieres?
saborear. Qué buena onda. Qué buena onda. Todo es un trap. Estoy feliz. Realmente feliz. Tengo todo lo que un hombre puede aspirar. ¿Para qué quiero más? Y las ganas se me ven disfrutar y gozar. Soy feliz, inmensamente feliz. Todos saben lo motivado que soy. Y ya sabes a quién buscar. Mi terapia es la solución. Le pongo ganas y convicción. Por eso me va bien. Excelente, Feña. Oye, está bonita las progresiones de esa canción. Está bonita las notas. Son buenas. Están buenas, está buena. Me gustó. Las progresiones. Ya, Pato, vamos. ¿Qué hora es? ¿Estamos listos para la rifa? No, falta todavía, falta, falta. Los últimos números. Bueno, señoras y señores, estoy guiando a mi mamá al dentista. Está muy angustiada, no quería ir. Puta, está, pero oye, qué difícil está. Qué difícil la vejez, weón, ¿eh? Pero hay que hacerla. La gente está diciendo que la muestres. No, weón, va manejando. Atrás está lo más tensa que hay. Tiene una cagada en un ¿pero cliente. ¿Por qué? Ha ido a tres dentistas, pero realmente, weón, chucha, qué difícil. No, weón. Es que tiene que ir a donde Agustín. Oye, espérate, ella le hizo caso a una niña que le hace una cosa en los dientes y le dijo, tienes que ir a este doctor. Fue a ese doctor, le cayó mal, le cobró mato. Después otra amiga le recomendó otro. No, también, pues, Agustín, si la mamá conoce a Agustín Adana, ¿qué está haciendo? Yo voy. Bueno, Agustín, pero si tú no te preocupas de tu madre, Fernando, si tú no te preocupas de tu madre... ¿Me la puedes pasar? Como ella sola, güey. ¿Me la puedes pasar? No, porque va en el auto de atrás. Va en el auto de atrás, güey. Ah, dos autos. Auto atrás. Ya, qué lástima porque... La estoy llevando. Porque Agustín le vio la dentadura y le dijo qué es lo que había que hacer con una persona que es cercana a ella. Ella, estuvimos en la oficina, Agustín está trabajando. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Hace un año atrás lo vimos, Nicolás, la mamá está enferma. ¿La vio a ella? Sí, la vio a ella, tiene las radiografías, le dijo todo lo que... Y era súper sencillo, me dijo, esto lo hago en un día, al tiro, en una hora. Pero es que ella no se acuerda. ¿Por qué no hablas con ella? Y le dice a Agustina Adana. No se acordó. Portugal 144. Ah, que no mi casa. No, la casa del pato, podría aprovechar de ir a verse al tiro. Pucha, qué lástima. La mamá siempre... La otra vez también le dije lo mismo, me dice... ¡Ay, de veras, Agustín! Pero no la... ¡Puta, máquina! ¡Puta, que es porfiado, weón! ¡Puta, que es porfiado! Tenés que hacer esto que estoy haciendo yo. La agarro de un ala y me la llevo. Yo no puedo... Yo estoy imposibilitado. Yo no puedo salir de mi casa. Yo también, pero es tu madre. Sí, pero tú vivís al lado de ella. No, si te la vienes a buscar, te viene en la moto. A ti te tiene confianza, sí, pero yo, mi costo es demasiado alto. Mi costo es demasiado alto. Mis costos operacionales. Estado de tomo y lomo. ¿Qué hace? Costos operaciones. Así se llama la obra, weón. Mi costo es demasiado alto. Mi costo es demasiado alto. Yo, está bueno. Yo quisiera tratar de ayudarla, pero pucha, si con la porfiadez yo no puedo funcionar.
¡Que se muera la vieja! ¡Mi costo es demasiado alto! ¡Oh, la señora complicada, weón! Yo tengo otra tarifa, weón. ¡Puta madre, weón! Te prometo que me enerva. Me enerva su postura. No. ¡Puta madre! No, estamos aquí en un problema, no te digo la tensión. No, yo siento la tensión desde acá. No, porque además que... Desde acá que siento la tensión. Oye, llegó a mi casa, toca el timbre, ya salgo y me dice, no, es que no quiero ir, he estado toda la noche. Mamá, cálmese. Chucha, bueno, no van. No, pero es que ¿por qué? Y te los dientes, tiene la cagada. Entonces, puta, qué tensión, weón, qué tensión. Uy, qué terrible. Lo estoy sintiendo desde acá. Entonces, yo estoy mamá, si ahí la van a ir. No. Es que yo quiero que me haga un presupuesto. Mamá, no le van a hacer un presupuesto. Voy a tener que bajarme, weón, ahí a acompañarla porque va a cometer un error estratégico. Y weón, entre medio la rifa la guitarra, esta weón, no puede ser. Imagínate yo. Con el dentista al lado, el número 14, la guitarra. Perdón, la muela, ¿dónde está? Exacto. Todos los días me pregunto, ¿por qué no me quedé en Miami? ¿Por qué no me quedé en Miami? En Miami no hubiera tenido estos problemas. ¿Escapando de la familia o escapando de la pandemia? No, acuérdate que el año 81, 81, 82, tú, 83 fue así, que tú estabas en Miami y mostraste puras imágenes así como decir, esto es la panacea, hablando, andando en jet ski, en la playa con niñas, en lugares comiendo hamburguesas. Eran puras imágenes tuyas que llegaran como diciendo, esto es vida. Entonces más de alguno de decir, ¿por qué no me quedé allá? Allá lo tenía todo. Ese viaje a Miami, eso que me quedó a fuego. Mamá, pásese para acá. No, va a chocar la mamá. Madre, weón, no sabe manejar. No sabe manejar. No está en condiciones de manejar. Dile que se baje, no. Que deje el auto ahí. Que lo abandone. No está en condiciones, weón. No se dan las. Van a tener que bajar ahí, weón. ¿Qué hora es exacta, pato? Ah, nos quedan unos minutos. Sí, no, tranquilo. Es que, después de la tanda, hagámoslo. Después de la tanda. Vamos sí. A la tanda a las 9:30 y después de eso, la tanda. Eso. Sí, tranquilo. Si tenemos hasta las 10. Sí, cálmate, contrólate, te va a venir un ataque cardíaco por culpa de la señora, de la zurra. Mamá, ir haciendo la radio, estoy preocupado del sorteo de la guitarra, puta, el dentista, quiero responderle a toda la gente que ha comprado números, como que a mí me presionan esas tres lucas, cada numerito, esa persona está ilusionada. Que se la puede ganar, me gustaría. ¿Y esa plata, dónde va? No sé, quiero hacerlo bien, no quiero... ¿Esa plata dónde va? hay que preguntar. Pagar la guitarra. Todo se está pagando la guitarra al requinto. Dijo, vendamos una guitarra por sorteo. Y esa fue la idea original de Gabriel, como para facilitar. No, pero Gabriel tiene mucha guitarra. Gabriel tiene mucha guitarra. Si él no necesita esa plata, la deberíamos repartir. No. Sí, pues imagínate, más de un año con la guitarra. A la gente. Más de un año con la guitarra acá. Ahora, ¿cómo le quito la guitarra al niño? Tres lucas. ¿Cómo le quito la guitarra al niño? No, lo dejamos sin guitarra. Fernando, si se la ganan en el lago Chungará, la vas a tener que llevar a Viña, tú vas a tener que hacer un viaje en la entrega de la guitarra. No, yo imagínate cualquier cosa por viajar. Si la gana alguien de Arica, weón. Pero yo cualquier cosa por viajar. Ah, ya, ahí está la cosa. Bueno, estamos invitados al lago Pueblo, al pueblo. El pueblo es como... El río Pueblo es como una cosa que Pablo hablaba, que la caña... La caña tiene un anzuelo que se llama el pueblo, o algo así parecido. Que nos cuente, que le dije a Pablo, ponle el pueblo. Pablo, métete en el programa cuando quieras, porque él le quiere estar practicando de nuevo magia. No, Pablo está
Pablo tiene alguna cosa, porque le mandé esa imagen de Pinochet cantando, weón, que es notable, y no me contestó más. No puede no, ser se así. Se ofendió. Puta, la mamá. No, pero es que perdió el ser. Perdió el sentido del humor. Mira, le hice una maniobra para que la mamá se metiera. Le hice. Uy, qué difícil. Hay que manejar de una manera. Cuando uno maneja con alguien atrás, tienes que manejarle de una manera que siempre tenga espacio para meterse. Qué difícil. Ay, 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 qué tensión más grande. Hay que hablar con esa señora. Y el oso tocando piano. ¿Cambiaste de pantalones o no? Me pegaste el churrete, me voy a churretear yo ahora. No me... ¿No pasó? Oye, y para más recacha me llega un mail de cobranza de deuda. ¡Qué atroz, no! Me tapa tu cara diciendo, señor Larraín, pague. Yo no quiero pagar, pero el sistema no te acoge. Pato, me lees los mensajes que está llegando la gente frente a esta vorágine que estamos transmitiendo. ¡Pato! Espérate. Ya, madre mía. Qué buena la imagen. Estoy preocupado. Sí, estoy preocupado, mira. Ahí te acomodáis, Fernando. Sí. Ahí te acomodáis. Qué terrible. Justo era el sonido. Pero, weón, ¿era necesario colocar el sonido? No. Es que el micrófono, el Zoom no captó. Ya, algunos mensajes. Laura Aguirre, hoy lo importante es la tía Sonia. Sí. Uno quiere pagar, pero se encariña tanto con la plata, dice Denis Chacón. Vacunatorio, fila de vacunatorio aquí. Fila de vacunatorio. Oye, lo único que era una pistola. Pato, a veces voy a hablar contigo por otro momento tocando el piano. Oye, parece que hubo una mocha aquí en el chat porque se están pidiendo disculpas a unos muchachos acá. A ver. José Barnechea le dice a Carlos Campos: pedir disculpas es signo de grandeza y aceptarlas es igual. Yo también pido disculpas por el mal rato y por haber publicado un comentario fuera de contexto. Saludos, maestro, un abrazo. Mira. A ver, que el cagüinero. Explique, ¿qué comentario? Estoy cachando a él. ¿Dónde está el cagüinero? Y lo divertido es que el chat se ven entre ellos, no ven Rap Stream. Ellos pelean los de YouTube con los de YouTube, tú, y los claro, claro. Con los de Facebook. Este programa, weón. Yo a punto de chocar llevando a la señora Sonia atrás que no quiere venir. Y los weón tocando y en el chat los weón insultándose. Aquí está. José Barnechea le dice: oye, Carlos Campos, no soy científico ni nada, tampoco traté de weón a nadie. Perdón, te estás yendo a Viña del Mar, weón. ¿Cuánto rato te has demorado en llegar a la clínica, weón? Sí, papito, escucha al pato que está leyendo, weón. No soy científico, ¿y qué más? Aquí está la mocha, dice: tampoco trate de weón a nadie, solo dije que las teorías de TikTok son weonas, dice. Comprensión lectora, papito. Ahí está la mocha. Todo lo provocó Fernando. No, yo todas las cosas exitosas que he hecho este último tiempo la saqué de TikTok. O sea, toda esta pastilla que me estoy tomando, que me ayudó a no enfermarme. El trámite del 10%, te dicen cómo meterte. El resfrío, la pastilla fue fabulosa.
te dicen cómo, si tu teléfono está intervenido, cómo lo haces para llamar, que es el gato, el asterisco, el 11133, te dice, tú puedes saber quién está. Todas estas conspiraciones nuevas, tú te enteras a través de TikTok. Entonces, en TikTok yo he captado que hay mucha gente, salen muchos políticos hablando, ahí es un gran hoyo donde se caen todos los defectos que hoy en día tiene la sociedad chilena, tú los ves a través de TikTok. Es impresionante. Ahora, claro, la máscara de Bruno Giaconi. La pucha, el pobre Bruno, weón. ¿Lo tuviste? No, tenemos que invitarlo de nuevo. Una el pobre hora Bruno no pudo estar. Estaba enojadísimo ese día. Una hora en la Pérez Sujovic. Una hora, qué manera de tener problemas ahí, ¿eh? Sí, pero ¿cómo no te llamó? ¿O te llamaba y tú no ocupaste el teléfono? Pásame a la señora. Ya. Pásame a la señora para hablar con ella. Tranquila, vamos, hagamos las cosas bien. Dile, ¿dónde está yendo? ¿A qué lugar? Fernando está indignado con usted. ¿Por qué? Tome así, venga y ahí hable usted y salude a su público. Mamá, hace un año. ¿Cómo están ustedes? Yo creo. Escúcheme. Escúcheme. No quiere escuchar. Vámonos para acá. No quiere escuchar. Dile, Nicolás, dile. Dile tú porque no me escucha. ¿Está diciendo? Hay mucho auto, no te escuchamos. Tranquilo. Por el ruido de la. Ya. No, entonces esto no va a funcionar. Está en la calle Portugal, Andana, ¿se acuerda? No, ¿qué me voy a acordar? ¿Qué se va a acordar? No, pero si fue el año pasado. El año pasado, no se acuerda. ¿A la calle Portugal me llevó? ¿A la calle Portugal? Sí, estuvimos haciendo un video con Agustín. Ay, tengo tanta rabia con ella. Me acuerdo, ya, me acordé. Ya, sí, Agustín, ¿por qué no lo fuiste a ver a él? No, ¿a dónde estás yendo? Esos edificios no son de fiar. Entonces, la gente que está ahí no es de fiar. Que ese dentista le hubiera arreglado la cosa. Sí. Pero no sé por qué está. Sí, usted cree, mamá, que usted está mal. Pero Fernando estaba al aire. Sí. Ahora se cagó en el sofá la abuelita. No, pero no es ese caso, No, este programa no va a avanzar nunca. Como esa. ¿Qué cosa, Fernando? No. Se puso a tocar piano. Mamá se churreteó y se fue. No fue, no puedo creer. Pero supongo que el pato salvó la situación. Claro, el pato salvó lo que pudo. El pato tiene que poner música, no pueden poner música. Sí, está tocando piano, señora. Pato, ¿le puedes leer los comentarios que le llegan a la mamá, por favor, ahora? A ver, dice, ¿la mascarilla, señora Sonia? ¿Están la reclamando? Mascarilla. Ay, póngasela. Ya. Si estamos con pandemia dura. Ya. Dice, ¿por qué van en dos autos distintos, dice? ¿Por qué van en dos autos distintos? Porque la mamá no quiere que yo la espere, entonces, ¿por qué vamos en dos autos distintos? No, porque no quiero demorarte. No me quiere demorar. Es absurdo. Porque Nicolás hace muchas cosas. Pero entonces, mamá, ¿sabe dónde llegamos? Estamos en Kennedy 7600. Sí, puede volver, se va por esta calle. No, pero sí, ya lo vi. Lo que pasa es que Kennedy, la otra vez estuve, caminé por el lado de allá de Kennedy y después por el lado de acá. Tranquilo, señora Sonia, Beatriz Gallagher dice: buenos días, señora Sonia, me alegra verla. Un abrazo. Confinados. Hola, buenos días. Tú siempre me hables. Palabras de teclado. ¿Cómo? Ya, te voy a mandar al tiro a Nicolás para que te acompañe. No te dije solo. Señora Sonia, mire, dice Susana Salinas, linda Sonita, suerte en el dentista. El tiempo siempre es un enemigo. Un enemigo. Uy, que está fría. Y alcohol gel si quiere. Mire, pone la mano y le va a caer sola, ¿no?
en la carretera. El tiempo siempre es un enemigo. Sí. Un enemigo. Gracias, muy amable. ¿Qué piso es OPH? 401. 401. Vamos. Sonia, venga. ¿Pero dónde se va? ¿Se va a operar? ¿Qué es lo que va a hacer? Ay, Fernando, no pongas más tensión, por favor. ¿Pero por qué? Ay, ¿por Pacho, qué tú no te ¿usted va para allá también? Ya. ¿Usted trabaja ahí? Pero ella está bastante relajada. Bien. El único tenso eres tú en este momento. ¿Qué hay, Nico? Ya, oye, Nico, queda un minuto para cerrar los números del sorteo. Ya no se van a poder comprar después de... Hasta la tanda. Se cortó. Un minuto. Lo que importa es que tú puedas volver a la radio a despedir. Que pase el tiempo. Voy a dejar que pase el tiempo. Oye, Fernando, mira, Claudia Uawi. Le están preguntando su nombre. Fernando. Que pase el tiempo. Voy a dejar que pase el tiempo. Fernando, ¿me escucha ahí? Usted espéreme aquí, tranquila, yo voy a bajar, Fernando, a hacer la rifa de la guitarra y subo. Ya, ya. Mira, sí. Hoy día dice. Nico, o sea, Feña, mira, dice Claudia Huawei, que dice, Pato, hoy es mi cumpleaños, que me cante el Feño una cancioncita. Claudia Huawei dice. Claudia Huawei, te voy a cantar una canción. Dale. Una canción que sale en mi Instagram. Y que es, la hizo una niña que salió Mariu, una niña que ganó un premio, y le hicimos una canción. Es más o menos así. Dice más o menos así. Imágenes exactas que producen felicidad. Perdón. Ay, ¿dónde está? Ya. Colores, imágenes. Voy a terminar el programa radio allá afuera para no meter tanta. Felicidad. Colores, imágenes exactas que producen. Perdón. Felicidad. Ay, colores, imágenes exactas que producen felicidad. Que me producen. Bueno, por ahí va. Espera, Fernando, voy a tirar lo que grabamos para que sepan cuál era la canción. Mira, espérame. Ya. ¿La tienes ahí? Qué increíble cómo las canciones se olvidan. Cuando pasa una semana ya se olvidan. Imágenes exactas que producen felicidad. Ahí está. Oye, tu arreglo es tremendo. Imágenes exactas que producen felicidad. ¿Qué? Cagando la canción, me está cagando la canción. Espérate, ¿estoy al aire? Ya, es que yo no me veo moverme. ¿Puedes tirar la tanda, por favor, para que hagamos la rifa, weón? Bajé para hacer esto, weón, para no estar en el dentista, por favor. Ya, vamos a tanda y volvemos con la rifa, el sorteo, hombre. El sorteo. Aló.
Tamirami incre... Aló. Aló, Fernando. ¿Nicolás? Sí, ¿dónde estás? ¿Y dónde estoy? ¿En Xcaret? ¿En Chichén Itzá? ¿México? Pero si te estoy llamando a la oficina. Ah, es que yo con Fono IP trabajo desde cualquier lugar. ¿Cómo estar que en México si suena aquí al lado? Como que estás al lado mío. ¿Ves? ¿Y tú? En el Taj Mahal, entonces. ¿El Taj Mahal? Con Fono IP, pues, extraordinario. Ah, mira, Mimi, estoy en Nueva York. Mira, estoy en la séptima avenida. Bueno, me voy a París. No, río de río. Emoción igual. Pero, Nicolás, ¿ah? Vente para acá. Ahí estamos. Fono IP, donde quieras. ¿Tienes problemas con la calidad de la energía eléctrica? ¿Sufres de constantes cortes de energía que detienen la operación de tu empresa? Asesórate con un experto. EMEG, empresa líder en respaldo y calidad de energía en Chile. Venta, instalación y servicio técnico de UPS de todas las marcas y potencias. Ventas de baterías AGM de ciclo profundo. Fabricación de estabilizadores de voltaje. Iluminación de emergencia profesional. No esperes más y visítanos en www.emeg.cl. IATESERVICE.CL, 18 años entregando la mejor solución en mantención y reparaciones de nuestros clientes. Sanitizadores sanitarios, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, refrigeración, sistema de seguridad, tótem sanitizadores y todas las necesidades de mantención de nuestros clientes. Estamos en terreno, nuestros clientes lo saben. Todo el sur de Chile, la empresa de mantención es IATServices.cl. Contáctenos. Dexa Chile, especialistas en obras previas a la construcción. Asbesto, demoliciones, excavaciones, cierres metálicos. 16 años liderando el rubro con profesionalismo y rapidez. Además, cuidando el medio ambiente. Conozca más de nosotros en dexachile.cl. Dexa Chile, somos demoledores. GMO presenta la plataforma Stella, el más impresionante administrador de activos para tu empresa. Gestión remota de activos menores y activos productivos críticos. Todo para la continuidad operacional de tu negocio. Capacidad de gestión y visibilidad únicos. Adaptable, escalable e integrable a cualquier actividad productiva. Transforma tu empresa a este nuevo mundo con Stella de GMO. Aumenta el valor de tu empresa. ¿Viste? ¡La Nissan NP300! ¡Ah! Ese es el lomo vetado de los parabrisas. ¡Uy! ¡La Renault Kangoo! ¡Es un guayú! ¡Qué buena! Y también está el Porsche Cayenne. ¡Filete de primer corte! Lo que pasa es que en Vitrocar están todos. ¡En parabrisas, cero problema! Plantas más espectaculares, purificamos el aire, amamos la naturaleza. Venga a Vivero Vive Verde.cl, pida su planta, pida su 10% y disfrute en Vivero Vive Verde.cl. Concept2.cl, los equipos de CrossFit más extraordinarios. Ahí está nuestro logo, reconócenos en Concept2.cl. Pida nuestros equipos, conozca, haga ejercicios en su casa. Los mejores equipos de CrossFit los tiene Luis Opazo en Concept2.cl. Cosas van, cosas vienen. Cristian Contreras graba los podcasts, los emite por Spotify y tú escuchas la actualidad, la vida, la entretención en Cosas van, cosas vienen. Nuestros
Spotify, nuestro podcast en Spotify. Vamos, señoras y señores, señoras y señores. Mira, yo ¿están todos los números asignados a todos los ganadores? No, no los muestre, no los muestre, porque él no los muestre, no los muestre, Pato. Porque le alguien puede decir, ya voy a hacer que gane tal o cual persona. ¿Te fijas? Ya. Quiero mostrar que estén todos ahí, porque ¿cachai? Mostrar que están en el listado, no, los que compraron tres entradas. Va a ver el número, tranquilo, ahí tienen que confiar. Si no, alguien va a ver el número y va a decir un número, porque el número ganador, ¿cómo lo quieres dar? Yo tengo una idea revolucionaria. ¿Cuál, a ver? ¿Tú tienes cuál es? ¿Cómo querías asignar el número ganador? Yo pensé que llame. No, que llame a algún famosillo. Que no te ya. Vea el programa. Preguntarle no, antes si está bien el programa. Mira, no, léeme todos los nombres que están apareciendo en el chat. Espérate, ¿cuántos números tenemos? No, espérate, Nico, ¿querías llamar a un mono tú? No, tú confía en mí nomás. No voy a llamar a ni un mono. Es que, Nico, tenemos que mostrar el listado en pantalla. ¿Por qué hay que mostrar el listado en pantalla? Porque para transparentar que están todos los números que compraron. No, si no importa, lo mostramos después al final. Confía en mí. Okay. Confía en lo que voy a hacer, Patricio. Ok. Léeme los nombres que están apareciendo en pantalla. No, en el chat. Pero eso es una frescura. Tú estás cállate. Le vas a leer los nombres y vas a elegir el nombre que más te gusta. No, escucha, Fernando, los nombres de la gente que está chateando. Verónica Natali, Luis Galvez, Cristian Reyes. Espérame, Ivox. Pato, espérate. ¿Cuántos números? Entra en el sorteo, 79. 79 números. No, llamemos a alguien. Estoy de acuerdo contigo, no, porque ya mostraste unos números ahí. Sí, pues necesitamos, sí. Es que estamos con los dos teléfonos ocupados, pobre. Mandémosle, ¿entiendes? Llamemos a Pablo y que Pablo diga un número del 1 al 79. ¿Cachai? Ya. ¿Tú le puedes mandar Zoom? Sí, yo le mando un Zoom. Si no hubiera mostrado los números, yo digo un nombre de los que están en el chat y cada uno de los chats, ¿viste? Pero mostraste los números, entonces me perjudicaste. No me dijiste antes. Pues. Pero, weón, pero si es que no, lo que no había que mostrar es un número asociado a una persona antes. No se puede. Que eso es lo que cualquiera lo puede haber visto yo o algo. Yo no lo vi de acá, pero... No, porque entonces, el que elige el número no tiene que tener nada que ver con nosotros. Claro, pero yo pensaba, si nadie había visto, nombre un nombre del chat, ponte tú Magali. Y le digo, Magali, anota un número en el chat del 1 al 79. Y ella anota cualquier número y ese es el ganador. Entonces, era genial. Mi idea, pero ya me perjudicaste. Sí. Ya me perjudicaste porque mostraste. Pato, ¿tú tienes tu teléfono libre o no? Sí. ¿Y tienes el número del Tata? Porque no hay un huevo más correcto que José Tomás, sí, llamando José Tomás. Con manos libres. Ya, yo lo voy a llamar primero. Y vamos a decirle a José Tomás que dé un número del 1 al 79. Como si fuera una tómbola electrónica. Y el primer número que diga, no lo vamos a sesgar ni nada, ese es el que se lleva la guitarra del millón de pesos. Y se acabó la hora. ¿Estás nervioso, Fernando, no? No, es que... Ya, pero ¿qué la está haciendo, Tato? Tata, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, Tata, estamos al aire, necesitamos hacer un sorteo. Chuta, ya. ¡Un número del 1 al 79, Tata! ¡Dame un número del 1 al 79! Uy, lo escucho como en Groenlandia ese niño. Sí. Dale, pregúntale, Pato, el número que él quiera. ¿Puede decir un número del 1 al 79? ¿Cómo? El que quiera. Un número del 1 al 79. ¿Del 1 al 79? Sí. El 06, en homenaje al mago. 06, dijo Nico. Listo. El 6. Listo, Tata, gracias. Chau. Ya, ahora lo puedo mostrar en pantalla. Pato, ¿quién es el 6, weón? Ahí viene. No me digáis que la Marcela Vicenta, weón. Ahí está. Zucatelas.
Zucatelas se gana la guitarra, señoras y señores. El número lo dio José Tomás Zucatelas. ¿Estará que llora o no, Zucatelas? Si quiere entrar en el Zoom, Fernando, ¿le puedes dar emoción si entra la persona en el Zoom de cómo le va a entregar la guitarra? Oye, compró 5 números, Zucatelas, mira. ¿Cómo? ¿Cuánto compró? Compró 5 números. No te puedo creer. Sí. Así que bien. Bien, que es verdad cuando se dice que se compran varios números, tienes varias posibilidades. Así que. Muy bien, Zucatelas. Chama. Ya, Fernando, ¿no estás que estás llorando de emoción? ¿Estás amargado porque te van a quitar la guitarra? No. No estoy amargado. Si la guitarra hay que conseguírsela porque la tiene el Pera Enrique. No, pero weón, Fernando, tengo que pagar 1,000,000 pesos si no está la guitarra en tu casa. No te la puedo llevar. Oye, vale. Nico. Dice que en Zucatelas, sí, es el seudónimo de Marcela Vicenta. No. No sé, eso no dice en el chat. En el chat dice eso, no estoy seguro. Bueno, espérate, pero igual es legal si compró números, si no hay nada de. Sí, bueno, chucha, pero bueno. Oye, Pato. ¿Qué? Pato, ¿puedes poner? ¿Quién es Zucatelas? ¿Quién es Zucatelas para que hable en el chat? Zucatelas, que se presente, si no está viendo, y que entre en el Zoom para la entrega de la guitarra. Si no llama en 5 minutos, se va al agua. Weón, chiquiatro. Fernando, no, pues weón. Si he comprado los números. Que se comunique con nosotros. Que se comunique con nosotros, si no se va al agua. Pato, pasa todo el listado para ver todos los que compraron, todos los mails. Sí, ahí estoy mostrando. Puta madre. Ahí está Fabi Rifo P80. Compró 5 unidades. Eric DM. Claudio Acup. 7 números. Sácale el polvo. Sácale las telarañas. Oye, Claudio Cub compró 7 números. Acryl Center, sí, Janina. Oye, y espérate, ¿qué están diciendo en el chat? La gente que. Los que compraron son los seguidores del programa, siempre, ¿no? Claro. Están picadísimos. Yo compré 4 números por Nico, dice Raúl Francisco. Aquí, Francisco, Francisco, aquí está. Francisco, métete a liberenanicolás.cl/Zoom. Para que te conecte al Zoom, porfa. Yo lo voy a poner en GC ahora. ¿Pero quién es Francisco? ¿Es Zucatelas? ¿Se llama Francisco Zucatelas? No se dice Francisco aquí, ¿no? ¿Cómo podemos verificar eso? ¿Y cómo sabéis que él es el ganador? Porque él puso en el chat. Dice, mándame un teléfono para comunicarme. Bueno, después vamos a verificar, obviamente, internamente, mandándole un mail, si es que es él o no. Sí, lógico. Tienen que mandar el root y el sello, si no se anula la rifa. Típicos los que no le salió el número, como Fernando dice, si no llega el 5 al agua y todos los otros doblando los dedos. Si no da signos de vida. No, pero es que tú sabes que me traumaba tanto el sorteo de la pelota de fútbol en el estadio, que se hiciera tan chanchullo, que dije, tenemos que dar pruebas de transparencia total. Oye, ya, ¿qué más comentan en el chat, Fernando? ¿Estás leyendo los mensajes? Estoy mostrando el listado. Ya. Ahí está, 79. El último que compró fue biduin@hotmail.com. Oye, mira el cariño del Tata de acordarse del mago y que le diera el número 6. Sí, muy bien pensado. Estoy que lloro, weón. Llevamos tantos días rifando la guitarra y me muero pena de que se vaya esa guitarra en nuestras manos. Pero hay que cumplir. Fernando la mandó a buscar hace rato y no ha llegado, weón. No, es que está en una bodega. Está en una bodega y no la han podido encontrar. No, estoy viendo que va a mostrar la guitarra con el mástil quebrado. Ya, pero. Sí, mira, Zucatelas, Nico. Zucatelas es una persona que siempre ponía en el chat el nombre de su tienda, Zucatelas.cl, o no me acuerdo. Ay, mira, ahora me acuerdo, claro. Ya, pero espérate, ¿esos números son los números de teléfono? No los pongas ahí. No, ¿qué número de teléfono? No, soy nadie. 335-2354. No, ese es el ID, sí, el ID de la compra. La compra. Ya, Zucatelas, ahí está el Zoom, si puedes conectarte, a ver si alcanzamos antes de que termine el programa.
se está peinando. Zucatela, ahora me acordé, él promovía su empresa de tela. Claro, claro. Oye, que entonces ahora va a decir, yo dono la guitarra al número 38. Qué tensión, ya. No, ocúpalo. ¿El baño? Ah, concha tu madre. Oh, tanto. Pero tío, qué sorteo menos glamoroso, güey. Sí, sí, qué sorteo menos glamoroso. Oye, y yo me iba a ir y le traje las llaves a la mamá, güey. Oye, qué tensión. Quedé agotado con el sorteo, padre. Quedé como que se me hubieran. Oye, me metí en la página Zucatela y hay un teléfono, ¿lo llamo? Claro, po. No sé si no quiere entrar. Ya, Fernando, voy a subir a ver en qué está tu madre. ¿Te puedes quedar a cargo del programa estos 10 minutos? Espérate, entró alguien, entró un Felipe, no sé si era. A ver, Felipe. ¿Pero por qué dijiste Francisco? Es que Francisco escribió. A ver. Ya está, la cosa está rara ya. Francisco. Está bien raro. Felipe, Francisco, ¿quién eres tú, Felipe? ¿Quién eres? Me conecté, no. Puta, no, pues está. Apareciste. Ya, no, pero espérate. Pues no eres ganador. El ganador, no eres el ganador. Qué bueno, no. No, soy, me metí por puro cuico, no. Ya, oye, Felipe, ¿ya qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces tú? Soy ingeniero informático. Y siempre. Oh, mira, igual que yo. Siempre escucháis el programa, ¿no? ¿Chateáis? ¿Eres conocido, Felipe? ¿Cuánto te llamáis? Felipe Enríquez, no, la verdad es que generalmente lo escucho más que nada. Pero mira qué buena, weón. Oye, ¿cachaste que habilitamos el Zoom para un ganador de la guitarra? Pero weón, entraste tú. Sí, me la gané, entonces. No, oye, no compraste ni un número. No. Qué buena. Me metí nomás. Oye, Felipe, y cuéntame, ¿eres con Putin? ¿Trabajáis en tu casa? Sí, trabajo en la casa. Mira qué bueno. ¿Y podéis trabajar escuchando el programa o no? Cuando escucháis, ¿estáis en otra? No, estoy en dos. Puedo estar en varios lados a la vez, pero a veces estoy trabajando y escucho. Muy bien. ¿Y trabajáis solo o no? Estoy en reuniones. ¿Ya trabajáis en una empresa o solo? Sí, en una empresa. Ah, ya, muy bien. Oye, qué simpatía, qué bueno, nos alegraste la mañana, porque estamos buscando al ganador de la guitarra. No, pero el programa. No, salvaste. Parece bueno. Pronto, hombre. Yo no podría estar con una guitarra así, haciendo mal de eso. Oye, ya, pues Felipe, está ahí en tu casa, cuando quiera usted, entre nomás. Ya, pues. Dale, capo. Que les vaya bien. Gracias. Ya, chao. Una buena alegría también dan todos los días. Dale, oye, qué bueno, Pato, esto que el Zoom te permite filtrar a la gente que entra. Oye, Fernando, ¿estás en la aduana, güey? ¿Dónde está la guitarra? En serio, ya me tenés nervioso. La tiene el Fonola. No sé dónde está. Se la llevó el gusano. La tiene... Uno de los trabajadores del. Oye, ¿dónde está la guitarra? De la aduana, güey. No, güey. Esos niños, los hijos de Feña la vendieron, güey. Teatro. Ya. Qué terrible. Oye, Pato, te dejo con Feña a cargo el programa que yo tengo que subir a la mamá. No sé si la mamá me traje ya el auto de ella. Imagínate la cagada. Ya, dale. Bueno, oye, nos vamos a comunicar internamente por el mail. O tú, Nico, mándale con tu mail. Por nico@. Sí, NicolásLarraín.com, claro. Le mandáis un mail que te mande de vuelta eso. Y que mande la fotocopia de su carnet. No sé cómo verificar. No, que mande el comprobante de Flow. Eso es el. Claro, ahí está. Chucha, no la vaya a romper, Fernando, weón. Thank you.
Ese le falta un poquito. A la tercera le falta un poquito de Fernet. Al sol. No, a la tercera, a la tercera. Ese. Súbelo un poquito. No, subirle. Por ahí ya. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien ahí? Sí, sí, ahora es un sol, a ver. No, no está bien. So you think you can tell me? No te voy a echarle guitarra, Fernando. Viene con una cosa incorporada ahí que es muy buena, que es un ecualizador. Ah, la electrónica para enchufarla a un equipo de sonido. Ahí está. Es buenísimo. Como un ecualizador, una cosa así, ¿eh? Claro, para los tonos. Increíble. Go tone. Low, middle, high. Claro, los altos, los medios y los bajos. Para la ecualización del. Pero que tiene también. Viene sí, pues es electrónica. Claro, es una guitarra electroacústica, sí. Es electroacústica. Y ahí viene con el plug para enchufar con el espacio del plug. Claro. Oye, vamos a comunicarnos internamente con Zucatelas y mañana vamos a tratar de entrevistarla al aire, así que atenta ahí si es que alguien lo conoce que se contacte. Igual le vamos a enviar un mail para que mañana podamos entrevistarlo. Feño, vamos con los pisadores, yo te los voy mostrando acá. Ya. Corta Wine, un vino increíble. Corta Wine, corta.cl, un vino de Sagrada Familia. También está respaldo EMEC Chile.cl, especialistas en UPS, son respaldos energéticos para la oficina o para el lugar donde estés. Saludos famoso.cl, saludos de tu artista favorito, saludos famoso. También están Global Frozen, con todas las cosas, papas fritas, camarones, pescados, mariscos, todo exquisito para probar en vivo y en directo. Vivero Vive Verde, descubre el poder de la naturaleza con Vivero Vive Verde. También está Concept 2, CrossFits. Que son el remo virtual para entrar en equipo por competencia, una competencia increíble, todo en Concept 2. Aprende a entrar en el mundo del remo. Fono IP, la telefonía virtual desde el lugar donde tú estés, conexión a lo largo de todo el planeta. Caica Joyas, son las mejores joyas para ese momento especial. Ingresa a www.caicajoyas.cl y podrás ver toda la variedad de joyas exclusivas que tienen. Big Man, tu Funko favorito, son las figuritas, aquí tenemos varias. Tu Funko favorito, ahí tenemos una. Ea. Tu Funko favorito, Big Man. También tenemos CLI, servicio logístico de ingeniería. Ella
tienen ahí el despacho perfecto para tener el servicio logístico de ingeniería. Acrel Center, todos los letreros corporativos, letreros absolutamente impresionantes que tiene Acrel Center, exclusivos para ti. Cosas van, cosas vienen en Spotify, tu podcast de actualidad, los mejores videos los puedes ver ahí en Cosas van, cosas vienen. Mancar.cl, despachos a domicilio, a tu oficina, a tu empresa, a tu lugar de trabajo, donde estés. Super Clean es limpieza en la Quinta Región, todo tipo de superficies, te dejan perfecto todo piso, piso flotante sobre todo. Dexa Chile, demoledores expertos en asbesto, dexachile.cl. Vitrocar, los mejores parabrisas. Cero problema con tu parabrisas. Vitrocar, no tendrás problemas más. Ahí ellos tienen todo en todos los modelos. Agua Semaray, agua 100% natural, sembrando vida, 100% natural. Y Estela de Gimo, la plataforma para administrar los activos. Polera Z, la polera hecha por ti, una polera única y exclusiva. MKP es el molde de las pymes, empoderando a la pyme chilena. La Casa del Requinto, ya conocemos las guitarras que son increíbles, hechas desde México. Carry.cl, todo para tu oficina, te lleva todo en vía directa. Ya, estamos en el feña. Bien, nos vemos mañana al mismo horario y prepárense, juventud, que tenemos todo el mundo por delante. Chao, feña, nos vemos mañana. Ya, nos vemos, chao. Colores, imágenes exactas que producen felicidad. Colores, imágenes exactas que producen felicidad. Comenzar, si no nos movemos en este país, nada va a funcionar.